buen día, que Dios te bendiga, que estés feliz en tu casa acompañado a tus seres queridos. Hoy te visitamos con un mensaje de esperanza, un mensaje de proyección. ¿De qué se trata este mensaje? Hijos extraordinarios, todos nosotros fuimos llamados a ser de influencia para bien en nuestra familia y en nuestro entorno. La Biblia nos habla de que hay un patrón de conducta que heredamos a nuestros hijos, nietos, bisnietos, o si somos jefas, nuestros empleados, a alguien que nos está mirando y que somos un ejemplo y un espejo para ellos. Y cómo poder ser personas de influencia. Así también por el otro lado, si uno no hace bien las cosas, empieza a heredar un patrón de conducta pecaminoso, malo, vicioso, que luego añade mucho dolor en nuestras vidas. Hoy estaremos hablando de impactando generaciones, de hijos extraordinarios. ¿Cómo lograrlo? La palabra de Dios nos lo enseña y espero estés atento a esta palabra, a este mensaje que estoy seguro que si lo escuchas con fe puede cambiar el rumbo de tu vida. Vamos al material. Bueno hermanos, vamos a leer jueces eh, 2.10. Jueces capítulo 2, versículo 10. Dice, y toda aquella generación... También fue reunida a sus padres, o sea, murieron, una generación murió. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Está hablando acá del pueblo israel que salió de Egipto, 40 años tuvieron, luego se levantó una segunda generación que conquistó la tierra de Canaán, luego esa generación murió y se levantó una tercera generación pero que ya no supo, no sabía lo que Dios había hecho en Egipto, en el desierto y durante los años de conquista de Canaán. O sea que se cortó la comunicación entre una generación a otra, no hubo un traspaso de fe y provocó que venga una generación que no conocía a Dios. Y hoy en día estamos y se está levantando, especialmente en países de Occidente, una generación que no está conociéndole a Dios. Es una generación fruto de padres religiosos, pero que realmente no tenían una verdadera espiritualidad. Y al vivir una religiosidad sin, sin fundamento, sin profundidad, ellos vivían una doble vida. Los hijos, posiblemente, veían una cosa que ellos hacían los domingos y otra cosa que vivían entre semanas, y se sintieron decepcionados por esta generación y odio a Dios. Ahora, esto tiene una consecuencia y la consecuencia la vemos inmediatamente. Luego de que una generación se olvida de Dios, ¿qué pasa con la siguiente? Miren lo que dice el versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. La siguiente generación hizo lo malo delante de Dios. ¿Delante de quién? Delante de Dios, no delante de los demás. Porque el estilo de vida que vive el mundo delante de los demás está espectacular, delante de Dios es una aberración. Pero ¿qué pasó? Sirvieron a los Baales, dice. Y es importante entender a qué se refiere, servir a los Baales. El pueblo de Israel estaba rodeado territorialmente de, otros, de otras tribus que adoraban a distintos dioses, dioses paganos, se les decían Baales, Baal. Refiriéndose en general, pero había un Dios para cada circunstancia. Por ejemplo, los filisteos habitaban en el oeste de Israel. Adoraban a un Dios llamado Dagón. Era mitad pez, mitad hombre. Y era el Dios de la prosperidad. Decimos: Dios de la prosperidad. A él se le daba sacrificios para que sean próspero el pueblo en su cosecha, en su pesca, en su casa económicamente, en sus comercios, en las minas, dinero. Los fenicios, vecinos de Israel por el norte, donde hoy está el Líbano, adoraban a Astoret, diosa de la fertilidad, y cómo se la adoraba una diosa de la fertilidad, como en todas las culturas paganas, con orgías y borracheras, orgías y borracheras. Y al oriente los moabitas adoraban a Quemos y los amonitas a Moloc Ambas deidades exigían sacrificios humanos para tener poder, militar o político. Entonces vemos que Dagón daba poder eh, para la prosperidad o el dinero, Astoret para la fertilidad y se la adoraba con orgía y borracheras, o sea, sexo o libertinaje sexual. Y los moabitas a que moló, pero ambas deidades se le ofrecían sacrificios humanos, generalmente primogénitos, ¿para qué? Para tener poder político y militar. Hoy en día, así está rodeado el pueblo de Israel. Israel en el medio de estas culturas paganas. Hoy en día, tal vez ya no, no hay sacrificios literales a dioses, como en aquella época o a esos falsos dioses, pero permanecen los principios. Siempre permanecieron, hasta hoy día. Permanecen los principios. La sociedad actual básicamente adora tres cosas. Y si vos analizás, estas tres cosas son las que impiden que la gente se acerque a Dios: dinero, sexo y poder. La mayoría de las personas, por no decir todas, que claudican en su fe o no abrazan la fe, es porque saben ganar o perder algún tipo de privilegio económico, algún tipo de privilegio o placer sexual o algún tipo de privilegio de poder. Estos son los tres dioses de la actualidad. Estos son los dioses y al igual que esos baales de hace miles de años, ellos tienen enseguecidos a esta generación sin dios. Estos falsos dioses, así como la antigüedad, tarde o temprano se vuelven contra sus adoradores, haciéndoles más daño que, entre comillas, beneficios. Destruyen familias. Enferman física, emocionalmente, espiritualmente. Hacen experimentar un gran vacío en los que lo practican, en los que solamente buscan poder, dinero, sexo por encima de todo lo demás de Dios incluso. Llenan un vacío, no, no pueden llenar un vacío y esto hace que sus vidas se llenen de actividades y entretenimiento, de consumo. ¿verdad? La sociedad actual quiere consumir. Quiere consumir ropa, moda, comida. Eh, viajes, diversión, llenar algo con entretenimiento, porque su vida realmente no tiene sentido, y es lo que la gente misma te dice, hasta en las canciones, vive la vida, es una sola, ya no hay otra, lo que te está diciendo es disfrutar esta porción que te queda, que, que está pasando y ya va a terminar, y después viene un, un vacío eh, eterno, una oscuridad eterna, en el cual vas a volver a ingresar para nunca más volver. Entonces todo se torna muy estresante, muy difícil, muy complicado y llenamos esos espacios con placeres, con eh, diversión, con cosas que a la larga realmente lo que nos llevan es eh, a la depresión, a la soledad y al suicidio incluso. La epidemia de suicidio, eh, Europa tal cual como se vaticinó hace 10 años, aunque todavía no llegó el 2020, pero el 2020 se vaticinó que Europa sería el continente del cual saldría la mayor... Peste del mundo, que más gente mataría en el mundo. ¿Y qué sería eso? Es la depresión. Casualmente, Europa vive ahora un 70% de Europa, es secular, no tiene en cuenta a Dios. Y agregala a esto el problema del terrorismo que está viviendo, más todo lo que están pasando ellos, y te vas a dar cuenta que su vida no tiene sentido. y no pueden ir al shopping tranquilo. Ellos están viviendo lo que, lo que vivió Israel a lo mejor durante décadas de que vos salís de tu casa a la mañana y no sabes qué puede pasar en el metro, qué puede pasar en, el, en la plaza, qué puede pasar en el shopping, qué puede pasar en tu trabajo. Nadie puede escaparse de nada. Hace poco en Francia, en un pueblito de 500 habitantes, dos yihadistas irrumpieron en plena misa, donde había un sacerdote de 92 años oficiando una misa y un grupo de ancianitas, porque solamente ellos ya van a la iglesia hoy en día, y lo decapitan al anciano en plena misa. Lo decapitan, dos yihadistas, lo decapitan. Y con esto estaba diciéndole al mundo, ni el pueblo más chiquito de Europa puede estar tranquilo. Nadie que esté fuera de las grandes ciudades crea que está tranquilo. Así vive este mundo sin Dios, sin el verdadero Dios sin la verdadera leyes de Dios, porque también se dice que esto es culpa de la fe y de la religión. ¿Será la culpa de la fe y de la religión? Bueno, no usaron la fe ni la religión los comunistas y mataron 70 millones de rusos sin ninguna guerra en un, en un lapso de 70 años. Así que el hombre no necesita nada para ser malo. Lo es por naturaleza y lo que lo toma lo corrompe. Sea ideología, sea fe, sea ciencia, porque la bomba atómica no lo inventaron los ignorantes, lo inventaron los grandes científicos. Así que el ser humano no necesita nada para poder expresar su maldad, más que oportunidad nada más. Y así vivimos. En el libro de Éxodo capítulo 20 vamos a encontrar los 10 mandamientos. Y en el verso 5, luego de advertirnos de no tener otros dioses, de eso estamos hablando, de otros dioses, nos da una advertencia muy dura que a muchos les es difícil de entender y hasta resultaría injusta. Y vamos a leer. El versículo en cuestión, el 5, Éxodo 25, nos dice lo siguiente. Hoy en día nosotros adoramos a otros dioses que ya no son una estatua, pero la sociedad secular adora el principio de esos dioses, que es el sexo, el poder y el dinero. Y dice, no te inclinarás a ellas, a otros o a esos falsos dioses, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien. La gente siempre se centra mucho y por qué Dios castiga a la segunda, tercera y cuarta generación por culpa de los padres, pero no mira al otro que dice que miles de generaciones. Será bendecida por los que obedecen a Dios. Siempre nos centramos en el pelo sobre la sopa, aparentemente. Sin embargo, la pregunta es sincera, es genuina, es aceptable. ¿Acaso Dios, que es justo, castigará a los inocentes por los pecadores? Esa es la pregunta que viene en nuestro corazón cuando leemos este versículo. Si uno lee de manera rápida, ligeramente, podría pensar que es así. Pero. Por una falta de conocimiento global de la Biblia, porque la Biblia hay que leerla en su contexto global. La Biblia se lee de esta manera: un versículo se lee inmediatamente en su contexto inmediato. Uno versículo antes, uno versículo después. Entonces voy a movernos captar la idea, ¿verdad? Por ejemplo, dice un versículo: La mujer se salvará dando a luz hijos. Si vos pues tolentes más versículos, entonces la mujer estéril o que no puede tener hijos no se salva. ¿Y dónde está la salvación? Por fe, por gracia. Me explico. Entonces uno tiene que mirar el contexto, ¿qué quiso decir? Después está el contexto, el contexto eh, eh, mediato, que es, ¿qué dice el capítulo? ¿Qué dice el libro en general? Ese libro, Efesios, y ¿qué dice? Para que este versículo aparezca ahí. Y después está el contexto global. Ahí dice. Que Dios visita la maldad los padres de los hijos de la tercera y cuarta generación. Si vos te quedás con ese versículo, parecería injusto. Pero sin embargo, Ezequiel 18, 20 dice esto. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el castigo del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea que cada quien pagará su propio mal. Es clarito. ¿A alguien le molesta esto? ¿A ¿Alguien le parece injusto que cada quien sea responsable de su propio hecho y que si el padre pecó eso no tenga nada que ver con el hijo? ¿Y si el hijo fue justo, eso o sea para su bendición? ¿A alguien esto le incomoda? Entonces, si encontramos este versículo en la Biblia y encontramos el otro que aparentemente el inocente paga por el pecador, tenemos un poco a ver cómo se conjugan estas cosas porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Entonces, la Biblia hay que estudiarla integralmente. Mirando el contexto general de los hechos o de cómo Dios piensa y qué nos quiere decir. Acá podemos ver que cada quien es responsable de sus actos y paga sus consecuencias o sea acredita los beneficios de haber hecho bien las cosas. Pero ¿qué entonces quiere decir que Dios visitará la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen? Y es sencillo se refiere al estilo de vida pecaminoso que heredamos de nuestros descendientes. El estilo de vida pecaminoso. Y aquí voy a ir. Éxodo 20, que hemos leído recién, no dice expresamente que Dios castigará a los hijos inocentes, sino que estos llevarán sobre sus hombros la iniquidad de sus padres. Y eso es cierto. Y eso es cierto. Está describiendo una realidad. Miren, Pablo nos dijo que la adoración de ídolos... La exaltación de lo creado por encima del creador. La pobre o ninguna imagen de Dios quita la barrera y abre paso a la natural maldad del corazón humano. Eso podemos verlo desarrollado magistralmente en Romanos 1, 21 al 32, que no lo vamos a leer ahora, donde él explica cómo la degradación. Yo prediqué, si alguien quiere buscar esta prédica, se llama el espiral descendente. Así se llama, está en YouTube, el espiral descendente. Ahí explico estos, estos versículos. Cuando la gente empieza a ser semejante a sus ídolos, o sea, como hoy, endiosar el sexo, que decime vos un chiste que no, que no sea verde, decime vos un, un, un baile que no sea sensual, sexo por todos lados, sexo por la publicidad, sexo en la moda, sexo en los chistes, sexo en, los, en la tele, en las radios, la pornografía está pululando por todas las redes en los chats sexo por todos lados la gente solamente anda con eso en su cabeza todo el día la forma de vestirnos la forma de caminar la mirada todo es sexo luego poder ¡Ah! eso, históricamente sabemos ¿verdad? de las grandes, las grandes naciones hasta la lucha de poder en una casa, el marido la mujer la que manda, y hay una lucha de poder terrible, ya está en eso. Y el dinero, claro, raíz de todos los males, el amor al dinero, no el dinero. El dinero necesitamos para poder adquirir cosas, pero el amor al dinero, raíz de todos los males, voy a a exagerado eso, pastor, no es exagerado. El narcotráfico, ¿sabes qué? Amor al dinero. El secuestro, amor al dinero. La pornografía, amor al dinero. La prostitución, amor al dinero. Todo amor al dinero, mentimos por amor al dinero, engañamos por amor al dinero, defraudamos por amor al dinero, la corrupción de las naciones por amor al dinero. Así que la Biblia no miente, el amor al dinero es raíz de todos los males, el tener al dinero como lo primero en tu vida. Entonces, endiosar el sexo, el poder, el dinero o cualquier otra cosa o persona que no sea el verdadero Dios, cuando uno hace eso, cuando una generación hace así. La tierra se llena de violencia y el corazón de la gente se rinde al egoísmo, la mentira, la avaricia, la concupiscencia, la maldad, los pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora les pregunto algo, ¿le parece que es un castigo vivir en medio de una generación así? Para mí sí, es un castigo. A este castigo es el que se refiere Dios cuando dice hasta la tercera y cuarta generación, los hijos heredan el hábito y la costumbre. De los padres y hay un impacto inmediato que tiene una sola persona sobre cuatro generaciones, y te lo voy a demostrar en una experiencia verídica que yo vivía acá como pastor. Hace varios años conocí a un hombre alcohólico de treinta y cinco años, muchacho joven todavía. Cuando yo le pregunté de dónde, él me dice la familia nos reunimos al mediodía los domingos hasta las ocho, nueve de la noche, diez de la noche. Tomamos, 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 todo tirado por el suelo. ¿Y de quién vos aprendiste? ¿De dónde salió? Y mi papá, mi papá, yo, mi hermano, mi papá, todos toman. Mis tíos, todos, mi papá, tu papá, toma. Pero así terminamos en el pasto acostado todos los domingos, alcohólico. ¿Y tu papá cuántos años tiene? 58, amigo. Un hombre joven todavía. 58 años. Bien vivido, tener 30 por delante, se hace bien las cosas. O más incluso. Todavía puede hacer muchas cosas. Su abuelo es también borracho, no es que es 79 años de edad. Su abuelo, 79 años de, borracho. Y cuando se estaba retirando este hombre, me dijo, Pastor, eh, quiero también que me ayudes con mi hijo. Tiene 15 años y es un borracho también. Mi hijo. Y yo, si hablaba con el abuelo de 79, capaz que me decía, mi padre, ella es mi abuelo. Pero el abuelo de este 79 ya estaba viendo a su hijo 58, a su nieto 35 y a su bisnieto 15 atado por la maldición del alcoholismo. Cuatro generaciones así, al hilo. Y ahí puede colocar lo que quiera: puede colocar divorcio, violencia, vicio, promiscuidad, infidelidad. Dígame si no es verdad. Hay mujeres que yo he hablado con muchas mujeres, odian los borrachos porque su papá fue un borracho, se casó con un borracho. Odian los violentos porque su mamá le pegaba a su papá, su papá le pegaba a su mamá por lo general. ¿Y con quién se casa? Con un hombre violento. Porque uno, cuando uno no perdona, se casa y cae de vuelta o, o hace alianza con el mismo error, el mismo problema. Increíble, esto hasta hay explicaciones psicológicas al respecto cuando uno repite un patrón de conducta de los padres y a los hijos. Así de sencillo es. Ahora, acá tenemos tres generaciones destruidas y una por destruirse, empezando a caminar en el patrón de vida pecaminoso de su padre y abuelo. En forma directa una persona puede llegar a tener 80 descendientes en tres generaciones y aún estar vivo. Yo solo, hoy, con 20 años, soltero, solo, sin hijos, puedo terminar a los 80 años de edad con 80 descendientes que salieron de mí. Me caso con alguien, tenemos dos, tres hijos, cada uno de ellos dos, tres hijos, cada uno de ellos dos, tres hijos, ahí en la cuarta generación tengo 80 descendientes, de mí solo. Un ejemplo de este tipo de influencia lo vemos en la vida de un hombre llamado Jonathan Edwards. Esto lo puede buscar, investigar esto. Era, es un, era un famoso predicador norteamericano del siglo XVIII y su esposa se llamaba Sarah. Ellos dejaron un legado increíble basado en la influencia. Una vez Jonathan Ewa escucha el Evangelio y dice, esto es para mí adopta la Biblia como su libro y su manual de instrucción sobre el cual fundamentaría su vida y empieza a vivir una vida fundamentada en la Palabra de Dios desde jovencito. Eligió a su esposa en base a la Palabra de Dios, educó a su hijo en base a la Palabra de Dios y vivió su vida en base a la Palabra de Dios. Y había otro hombre de la misma época contemporánea llamado Matt Judes. Matt Jutes también oyó el Evangelio, pero él dijo que eso eran tonterías, estupideces, no vale para nada. Era un libro para gente que tenía miedo a la muerte. Y empezó a vivir su vida según su principio, creyendo que vivía sin Dios, vivía bajo tres dioses. El sexo, el dinero, el poder. Se metió en los vicios, fue un borracho, fue un golpeador, fue un pendenciero. Y un hombre después de 200 años, porque llegó hace más un criminal famoso en los Estados Unidos, legendario, averiguó que fueron de sus generaciones, porque ustedes saben, los americanos tienen todo registrado, uno puede saber si uno verifica quién es hijo de quién, etcétera. Y miren con qué se encontró entre los descendientes de, de Jonathan Edward, que fue un hombre que temió a Dios y empezó a vivir su vida dignamente en base a la palabra, se encontró trece presidentes de universidades, sesenta y cinco profesores universitarios, cien abogados, doscientos años después, cien abogados. Incluyendo el decano de una facultad de Derecho, 30 jueces, 66 médicos, incluyendo el decano de una escuela de medicina, más de 100 predicadores y misioneros, 80 funcionarios públicos en cargo de influencia, entre ellos, tres senadores federales, tres alcaldes de ciudades importantes, tres gobernadores, un vicepresidente de los Estados Unidos y un director del Tesoro de los Estados Unidos. Uno dirá, pero bueno, que sean políticos profesionales no me dice que sea buena gente, pero te voy a comparar a su generación con con Matt Jutz. A ver con cuál vos te quedás. Matt Jutz fue un hombre golpeador de su mujer, de sus hijos, vicioso, promiscuo, vago, borracho, pendenciero. De su generación se supo de 310 que fueron vagos mantenidos por el gobierno. Siete fueron asesinos. 150 estuvieron involucrados en algún tipo de delincuencia. 100 alcohólicos y más de 100 mujeres de su descendencia fueron prostitutas, un solo hombre, un solo hombre o una sola mujer. Si nosotros vivimos una vida sin Dios, llena de pecado, podemos heredar a nuestros hijos el hábito de pecar y los antivalores, y una vez que ellos pequen, se activan esas maldiciones por el derecho legal, ya que cada uno peca por su propia voluntad. Según Santiago capítulo 1, versículo dos al 15. cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta ni puede tentar a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido, hasta que una vez que concreta su concupiscencia, dalo el pecado y el pecado la muerte. Eso dice Santiago 1 dos al 15. Algunas de estas herencias pueden ser alcoholismo, vicio, adulterio, promiscuidad, divorcio, violencia y sus consecuencias, enfermedades, división, embarazo no deseado, pobreza, abortos, hogares disfuncionales, complejos emocionales, apatía, etc. Y dígame quién se libra de eso hoy en día. Dios dice que ninguna maldición viene sin motivo. En Proverbio 26, 2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Algo siempre hay detrás de algo que estamos viviendo. Es por eso que los, los, los adultos nosotros, los mayores, los jóvenes de veintipico años para arriba, tenemos que dejar de ser niños espirituales, perdón, niños humanos, no espirituales, pero antes sí tenemos que ser niños sencillos, sino que infantiles y empezar ya a madurar, empezar ya a decir, si sí, hay consecuencia en mi acto, ya no es eh, más mi papá ni mi mamá, yo tomo mi decisión. Yo tomo mi decisión. A mí me han dicho alguna persona, pastor, yo soy borracho, soy un vago, porque mi papá me pegaba, porque mi mamá está ausente, porque no tuvo oportunidad, porque crecí en un barrio pobre y ahí está excusando su, su miseria. Y conozco jóvenes excelentes. Que han triunfado, y le pregunté: ¿y ¿Cómo, cómo es lo que vos sos tan excelente? Porque yo vengo a un hogar disfuncional mi papá un desastre, mi mamá también, mi barrio, todos mis amigos eran bandidos, pero yo dije: Nunca voy a ser como ellos, y decidí ser todo lo contrario. Yo tomé la decisión. Y te voy a decir una cosa seriamente: y Tomá esto. Vos no escogiste la familia en la cual naciste, no escogiste tus padres, no escogiste siquiera la vida, vos no escogiste qué color de ojo vas a tener ni qué estatura. Vos no escogiste nacer en hacer un hogar de plata o un hogar de pobre o un hogar de rico o un hogar de culto o un hogar ignorante. Vos no escogiste nada de eso. Pero sí podés escoger de hoy en más, de hoy en más, qué vida vas a llevar, qué decisiones vas a tomar. Eso es tuyo. Vos decidí voy a ser un adúltero o no como mi papá. Vos decidís, voy a ser un divorciado o no como mis padres. Vos decidís, voy a ser un borracho o no como mi padre, o un vicioso, o un pegador o un vago. Vos decidís y no hay excusa. Y alegrate, porque la decisión está en tus manos. te imaginas si ni eso vos podés decidir. Vos tomás la decisión. Yo tomo la decisión. No hay maldición sin causa. Una persona puede estar tan corrompida en su mente, escuchen, y en su emoción por culpa del pecado, que podía llegar a amar la maldición. Escuchad, amar la maldición. Pues estamos todos locos, atendé. Salmo 109 y 17. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Marcad este versículo y aprender de memoria. Salmo 109 17. Amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Hace poco le preguntaron a un hombre que se cree muy inteligente, porque él es ateo, viste que los ateos son todos muy vivos y los creyentes muy tonto, ¿verdad? Y, y toda esa onda. Le preguntaron, ¿usted quiere estar, qué es al infierno si existiese o el cielo? Y él dijo, al infierno, con Satanás y así, eso, eso, eso es simpático. Él dice, se hace simpático nomás. Pero de hecho, su deseo se va a cumplir. Aborrece a Dios y aborrece los valores cristianos. Amó la maldición. Hay gente que ama la maldición. Le encanta, te dice. Che, le levanté a Fulana. Te Casada con hijo. Está un balazo. Y sabe que con su submarillo, yo solo lo andaba de vez en cuando jugamos fútbol. De feliz está el tipo. Le mira en la cara, no tiene vergüenza. Ni un milímetro. Su estómago digiere perfectamente la cerveza después del tercer tiempo. Y le pasa el, el marido de la pobre mujer. O sea, el pobre marido de esa mujer. Y te cuenta, felieta. Llega a su casa y le abraza a su hijo y él se siente un hombre honorable. Está contento. Agradece a Dios que pudo levantar algo. Y que su esposa no se dio cuenta. Y te hablo de un pecadillo. Es un pecado tan grave, ¿verdad? Así nomás, hay gente que le salió bien un golpe, le fundió a alguien, le dejó a una familia en la calle, pero el tipo está feliz en su jacuzzi y después en su casa nueva que se compró. Feliz, no tiene un milímetro caro, no, no dice que, no nada, él no piensa, él está feliz, él disfruta, se goza en la injusticia, dice la Biblia. Pero tranquilo, no, no vengo tampoco a dejarle sin consuelo a alguien, uno irá, pastor, pastor, yo ahora te estoy escuchando, pastor, y yo también viví ese estilo de vida. ¿Qué hago? ¿Estoy condenado a que mis hijos sean así? Por supuesto que no. Si voy a estar leyendo bien lo que estoy hablando, te estoy diciendo ya que cada uno será responsable de su hecho y Dios no va a castigar al, 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 injusto, al, al justo por el injusto. Pero aún tus pecados, tus propios pecados, pueden ser perdonados. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Pero el que oculta su pecado no prosperará, dice. Y de hecho, la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí también, la mayoría de nuestros pecados no tuvieron consecuencias. Dios tuvo mucha misericordia. Más de uno acá no merece la familia que tiene, por todo el daño que ocasionó antes. Más de uno acá a lo mejor no, no merece la prosperidad económica que tiene, con todo el daño que a lo mejor ocasionó en su vida pasada. Más de uno acá merece estar muerto ya, con todo lo imprudente que fue, con todo lo promijo que fue, con toda la enfermedad que pudo haber adquirido y no se enfermó. Tuvo misericordia, punto. ¿Vos sabés qué vas a hacer ahora más con esa misericordia que Él te dio hasta hoy? No seas como Sansón. Misericordia, misericordia, misericordia. Y un día se despertó para pelear contra los filisteos y no sabía que el Espíritu de Dios ya la había dejado. Lo primero que perdió fue la vista, le quitaron los ojos. Ya no puede ver bien. O le hablas bien a un descarriado y dices: No, pues tontería, eh. sí, pues está malo, no, no, nada que ver allí, me reprimieron nomás la iglesia, sí, pues esto tira, no, 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 y él no ve, no ve, no. y dice: Estoy fe, fe, feliz ahora, te dice, está lejos de Dios y está feliz ahora, amó la maldición. Y vos dirás, pero pastor, ¿cómo puede uno llegar a este punto? ¿Sabes cómo? La Biblia no responde: No amando la verdad, Decir conmigo, no amando la verdad. Hay que amar la verdad Te voy a decir como se ama la verdad Segunda Tesalonicenses dos días al trece. Mucha gente va a pasar Y si pasa con sinceridad En este instante y en este momento Se va a quebrar la maldición sobre tu vida Y nada de lo que haya hecho Va a tocar ni a tu hijo Ni a tu generación Hoy, pues tienes un acto de fe Poderoso donde vos digas nunca más por ese camino, y Dios te va a recibir en misericordia. Segunda Terceronicenses, 2, días al 13, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, se le habló de Cristo, pero ellos rechazaron. Por eso Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién le envía el poder engañoso? Decir sí fuerte. ¿Quién envía el poder engañoso? Dios. Dios. No, es Satanás. Dios, dice. Envíen, vayan, engañen. Vayan y engañen. ¿Se acuerdan, Faraón? Endureció su corazón, dice. Dios endureció. escuchad bien. Para que crean la mentira, dice. O sea, el poder engañoso es para que la gente crea, convencida de que su mentira es verdad. A fin. De que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y lógicamente, si yo pregunto ahora, nadie va a levantar la mano, pero la vivencia dice otra cosa. ¿Alguien ama la injusticia? Yo no. Pero sos justo. No, no hablo a un juez que tiene que tomar decisiones, a no, un político que tiene grandes decisiones. No, no, estoy hablando, sos justo con tu esposa, con tu marido, sos justo con tu hijo. ¿Sos justo con tu empleada doméstica? ¿Le pagás pico lo que tiene que ganar? ¿Le das pico su descanso que tiene que dar? ¿Le das pico su IPS, pregunto? ¿Sos justo? Cuando te va a un restaurante a comer, le das una propina a ese muchacho que te sirvió, por lo menos para su Telerupá. O te paraña en botado y te va. ¿Sos justo? En, tu, en toda la área de tu vida, sos justo en tu colegio, lo que vos rendí y hacé, esa es tu nota delante o copiaste por ahí y averiguaste antes cuál es la pregunta. Porque sabes lo que pasa, si no sos fiel en lo poco, ¿cómo Dios te va a poner solo mucho? Sos justo, sos justo en tu trato con la gente, sos justo, creyente, hijo de Dios. Porque si no sos justo, te vas a ir llenando de argumento, 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 argumento. Y vas a terminar creyendo la mentira que viví. Dios nos llamó para que heredásemos bendición. ¿Quiénes son cristianos acá creyentes? Por fe, no a lo perfecto. Yo no puedo levantar mis manos si y decir, amén, hermano. Esto no es fe. Esto es fe. Yo no pretendo hombro mal a nadie en la vida. Tampoco soy perfecto. Pero cuando digo soy cristiano, estoy creyendo que Dios puede tratar conmigo. Y que Dios puede hacerme a la imagen de su Hijo. Con todos mis efectos. ¿Sabes qué? El Señor te llamó a vos que levantaste la mano a heredar bendición. Qué buena herencia, ¿sabes verdad? Qué buena herencia. Vamos a leer primero Pedro 3, 9 al 13. Y alguno dirá, pero pastor, yo no soy cristiano y yo soy todo lo que dijiste hace rato. Bueno, en este instante. Vos puedes volverte un hijo de Dios y en este instante, por la fe en Jesucristo, podés ser beneficiario de todas las bendiciones que Él tiene para tu vida. Viniste pecador, lleno de maldición, y vas a salir salvo, lleno de bendición. Eso va a depender de la decisión que tomes. Así es fácil el tema para todos. Jesús murió con los brazos abiertos, no murió, no murió atado con una camisa de fuerza, así murió Él. Fue un llamado al mundo entero, de tal manera amó al mundo que dio a su hijo. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Vos sabés eso. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. Refrene su lengua del mal, mire la fórmula, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os hace daño, podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y la respuesta dejo a tu cargo. Timoteo. Es un ejemplo de un joven impactado por su generación. Y aquí ya voy yéndome al centro de la prédica que es hijos extraordinarios. ¿Quién quiere tener hijos extraordinarios? Yo quiero tener... No digo hijos exitosos según el mundo. No. Yo no pienso, cuando yo digo un hijo extraordinario no pienso en un empresario multimillonario, en, en un campeón de la Champions League, en un cantante famoso. No, 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 no. Yo estoy pensando en un hombre, en una mujer. Que tiene una vida plena, temerosa de Dios, de bendición, aunque a lo mejor no sea para el mundo un exitoso. A mí eso no me importa. Quiero un hombre y una mujer de bendición, de bien para su vida. Timoteo. Él era hijo de una madre judía y un padre griego, que no aparece en la escena. No sabemos mucho de su papá. Tal vez era pagano porque no se le nombra como una influencia en su fe. Pero sí a su madre y su abuela. Mira a 2 Timoteo 1, 3 al 5. Mira, estos son uno de los pasajes favoritos. A mí me impactan mucho porque tiene mucha relación también con mi vida. 2 Timoteo 1, 3 al 5. Doy gracias a Dios, el cual sirvo de mis mayores, con limpia conciencia. El cual sirve de mis mayores, ya mi papá, mi abuelo. Ya se viene a Dios y yo sigo con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de Ti en mis oraciones noche y día. Le dice Pablo a Timoteo deseando verte al acordarme tus lágrimas. La gente que hace justicia también sufre y llora para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en Ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en Ti también. Decimos fe, no fe no fingida. Interesante. ¿En quién habitó primero? ¿En su abuela? ¿En su madre? Yo Esto para mí es muy, muy emo me emociona mucho porque también yo heredé la fe de parte de mi abuela y luego parte de mi madre. Y después yo me convertí. ¿Verdad? Mi abuela, ya por la década del 70, y mi mamá, ya por finales de los 80, principios de los 90, se acerca al Señor. Y me invita a mí a ir a una iglesia. Me dijo, hijo, vamos a una iglesia. Y vamos, le dije yo. Y me fui. Tomé una decisión. Y me quitó, me libró mucho dolor, de mucha metida de pata. No fui perfecto, me aparté de vez en cuando por la vanidad de la juventud, dice la vida, por la necedad de la juventud. Pero volví a otra vez, verdad y Dios tuvo misericordia. Pero me toca porque en mí influyeron mucho mi abuela y en todos mis primos, por lo menos, que yo sepa. Todos, hasta el más bandido te sale el Salmo 23, porque ella le enseñó. Todos tienen su Biblia. Este, por ejemplo, es una Biblia. A mí me regaló mi Biblia, mi abuela, mi todito, mi padre se encuentra impecable. En la década del 90 le regaló mi abuela. Y mira, pues mira, ¿quién me regaló mi cumpleaños? Y una Biblia reina valera. Nunca abrió todavía él, pero tiene. Y sí, pues una herencia. Este problema me regaló a mí, mira, mi tío Yamil. 14 de noviembre del 2004, el día que me apartaron de pastor. El norte de la familia le bajó. Miren por pues, la honra y la carga que puso sobre mi hombro. yo tomo esta bendición, una responsabilidad, por una bendición. Cualquiera puede cargarse, yo no puedo. Tengo grandes responsabilidades y los hombres y las mujeres que Dios llama tienen grandes responsabilidades. Porque mucha gente le mira, sus padres, sus madres, su, su esposa, su esposo, sus hijos, sus nietos, su vecino, su compañero de trabajo, alguien le está mirando. Grandes responsabilidades. Yo le conté lo que hizo mi abuela a los 32 años que fue viuda mi mamá tenía 17, 16 casi 17, y mi, mi tía la última, Tres meses. Y los dos únicos varones, Cinco y tres años creo que tenían, una cosa de esa. Todito, Y murió a los 51 años mi abuelo. Y ella me contó a mí: yo entré en el depósito, meses esperé, pues murió en su casa. Entré en mi depósito de tela y yo le dije a Dios, sin ser cristiana, quiero que vos seas mi esposo. Y de hecho lo cumplió: murió a los 71 años sin nunca haberse casado. Y se aferró a Dios y conoció a Dios y empezó a. como un efecto dominó y afectó a toda su familia. Algunos están pataleando todavía, pero no están tranquilos. Otros ya han no aceptado humildemente y, y Dios le está bendiciendo. Pero una sola. ella ni hablaba, no hablaba. Pero de vez en cuando va a abrir la puerta de su pieza y estaba arrodillada. Así que no vaya a si me soy tímido, soy, 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 yo no sé hablar, yo no tengo toda elocuencia, yo no, no, no tengo un púlpito, no tengo. No, 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 ¿Ustedes le conocen a la señora Emilia Skype? ¿Quién le conoce? ¿Quién le conoce a Emilia Agüero, el pastor de la iglesia de Ore? Bueno, yo no estaría aquí si no fuese por la fe esa mujer. A ella no le conocen ustedes, pero en el cielo se le conoce así que a vos a lo mejor no te van a conocer mucha gente, no sé también mamá, papá, pero tu hijo puede tener un nombre poderoso y no estoy diciendo que yo tengo un nombre poderoso lo que estoy diciendo es más que mi influencia fue humanamente mucho más allá que la de ella, pero la de, sin la de ella no hubiera habido esta influencia. así que uno sabe lo que está marcando en tus generaciones, en tu primito, en tu sobrino, en, en alguien, en tu compañero, no sabes. Ahora, a mí me llama la atención, fe no fingida, fe no fingida, porque hay muchos que decimos tener fe, pero ¿será que nuestra fe es legal, real? Yo me pregunto, yo le digo a Dios, ¿será que, yo a veces dudo, ¿será que dudo no de Dios, sino dudo de mi fe? Digo, ¿será que a Dios le agrada mi fe? ¿Será que yo tengo una fe real? Y me fui a la palabra y encontré algo interesante en Hechos 16, 1 y 2 sobre Timoteo. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Acá aparece Timoteo en escena. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ese pero no me habla bien del papá de Timoteo. No aparece en lo escena. Así que, ¿saben los los papás que. Pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Acá hay ahí una pista. ¿Daban qué cosa? buen testimonio wow ¿qué es la fe? ¿qué es la fe? la Biblia dice Hebreo 11 mira, 11.1 Hebreo 11.1 es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve amén hermano ¿quién puede decirme en memoria este versículo sin mirar su Biblia? a ver es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. amén sin mirar tu Biblia ¿Qué dice el siguiente versículo? Porque por ella, por esa fe, alcanzaron qué cosa? Buen testimonio los antiguos. Fíjate, fe no fingida, daban testimonio que él tenía una, un buen testimonio y acá dice que por la fe alcanzaron un buen testimonio y el 39, que dice el 1139 y todos estos, dando la galería a la fe, Noé, Abraham, etcétera, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Se refería al Mesías. ¿Cómo tuvieron un buen testimonio? Mediante la fe. Vemos entonces que una fe genuina produce buenos frutos. El mismo Santiago nos dice en su carta la fe sin obra es muerta. Vivir una supuesta fe sin las consecuencias naturales, buenas obras y bendición es una fe falsa o muerta que no sirve para absolutamente nada. Vemos cómo la fe no fingida en la abuela de Timoteo produjo una fe verdadera en la madre de Timoteo y esta en su hijo que llegó a ser el sucesor del gran apóstol Pablo. Tu fe no fingida transformará tus generaciones y te dará hijos extraordinarios. Créeme. Tu fe no fingida. Transformará tus generaciones y te dará hijos extraordinarios. Vos crees nomás. Porque así es. Por la fe Abraham, por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Moisés. Fíjate, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Porque creyó, porque caminó. Nadie era perfecta. Ni Eloida, ni Eunice, ni mi abuela, ni mi madre, ni yo, ni vos. Nadie perfecto. Pero eran gente de fe. Creo y eso nadie te puede quitar, un motochoro te puede quitar tu celular, te puede quitar tu champión eh, pueden entrar en tu casa y llevarte tu televisor, pero hay algo que no te van a poder quitar jamás, tu fe, eso es algo que vos das, nunca te pueden quitar, ese no hay ladrón, no hay juez que puede dictaminar así algo en contra tuya, eh, embargarte tus bienes, no hay banco, tu fe nadie te puede quitar, vos puedes tener un maletín con un millón de dólares y no tener fe. O puede tener un maletín vacío y tener mucha fe. Y ese tiene más opciones de salir adelante en la vida que el primero. Así que tu fe es tu mayor capital. Con el maletín de, de, lleno de fe, anda a enfrentar tu vida. La fe. La fe. ¿Cómo puedo lograr esto? Bueno, tenés que tomar algunas medidas prácticas. En primer lugar, volverte a Dios de todo corazón. Buscar del Espíritu Santo en oración. Conocerlo todos los días Tenemos que pedir su ayuda y crecer Tenemos que creer En segundo lugar hay que leer y estudiar la Biblia Porque la fe es por el oír y el oír La palabra de Dios O sea que el que conoce la Biblia Conoce a Dios ¿verdad? Eh, Y en tercer lugar Tener un primer anillo Un grupo selecto de amigos firmes en la fe Eso lo tienen que tener siempre Dos tres amigos serios Que le crean a Dios Serios a quien vos le dé autoridad sobre tu vida le decís, mira, pregúntame lo que vos quieras de mi vida. Cómo ando con mi moral, con mi negocio, con mi matrimonio, en mi estudio y yo te doy la autoridad que me digas todo lo que a lo mejor nadie me quiere decir. Y cuando le diste esa autoridad a una persona madura de fe que te ama, puede ser tus padres. Mi mamá, por ejemplo, tiene toda esa autoridad. Bueno, si no le doy lo mismo no me ha llevado a su padre esa autoridad. En mi cara me va decir las cosas. ¿verdad? Pero sí. Tengo algunos pastores, amigos, a quien yo le doy esa autoridad. Mi pastor tiene esa autoridad. A quien tengo que rendir cuenta, a mi esposa tiene esa autoridad. Preguntame lo que quiera. Y si me acaneo. Por eso es que cuando un hombre o una mujer, vamos a poner un hombre, delante de los hombres, comete un sincericidio y le dice a su esposa: Mi amor, esta lucha tengo, ayúdame a orar. La mujer tiene que aprovechar eso. Y pararse al lado de su marido y decirle, vamos a salir adelante. Hay otra que ay, ¿cómo puedes ay. Y ahí ya, ya fuiste, ya, ya. Vamos a monte más vaya a buscar si hay una compañía de trabajo para que le pueda ayudar. No, terrible. Eso. Somos terribles los seres humanos. Entonces, en serio, vamos. Esa es una macana, Yo voy a estar contigo. Gracias por contarme. Vamos adelante. Y el tipo a 50% se cayó y ya su peso. Ya salió y ya sí. Seguro ya. Y viceversa, por supuesto. Quiero hablar contigo, Playstation, el niño de 45 años Cuando me falta la última etapa y la otra le mira así anda a prepararme la cena, le dice, yo me imagino andarme el vivero, no me imagino, bueno, pero no es el caso de nadie acá digo por si alguien allá afuera sea su casa, y lo digo en serio. Hay un tipo de generación que Dios quiere levantar y esa puede ser tu generación. Vamos a Salmo 24, 3 al 6. Estoy terminando. Salmo 24, 3 al 6. Espero que, que, que haya aliento en tu corazón. Vamos a orar. Pastores, prepárense. Vamos a orar por la gente dentro de un rato. Vamos a impartirles Salmo 24, 3 al 6. Y alguna semana decir, pastor, una vez dijiste esto, pasé, creí, mi vida cambió. Salmo 24, 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El monte de Jehová es la presencia de Dios. ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Acá está la respuesta. El limpio de manos y puro corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tus rostros. Oh Dios de Jacob, limpio de mano, puro de corazón, y el que no le va, eleva su alma a cosas vanas ni jura con engaño. O sea, diría, ese el que no eleva su alma a cosas vanas, ese eleva su alma a cosas vanas, en el original griego suena mucho más lo Se llama el que no está en el buirorei. <laughs> Esa es la palabra griega, wiroreí, ¿verdad? 65 maticadas por segundo, a su chicle. Es frustrante. Hay una edad que sí, está bien. Bueno, entre los 14, 15, hasta los 17, por 30 años, está en la paga. No, ya. A los 25 tenés que tener tu carrera terminada, un trabajo ya. Y ya viendo, ya dónde va a estar tu jardín. En otras palabras, ¿con quién te vas a casar? Otra cosa, ya estamos ya. Estamos ya, ya está. ya Conocer la Biblia, son un predicador serio. Spurgeon a los 17 años fue pastor. Martin Luther King a los 17 años fue pastor. A los 39 ya fue mártir y ya tenía el premio Nobel de la Paz. Y una generación después ya vino el primer morocho como presidente de los Estados Unidos. En su época era impensable que sea ni despachante de, 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 de algún banco. Eso impactar generaciones, pero tomaron grandes responsabilidades. No, no hace falta ser un político poderoso ni un hombre de influencia. Vos puedes tomar grandes responsabilidades en tu familia, en tu casa. Mi abuela tomó grandes responsabilidades. De su matriz salieron empresarios, líderes religiosos, líderes políticos, comerciantes, padres, madres, profesionales que se casaron con otras personas que a la vez tuvieron otro hijo. Y eso es influencia, eso son grandes responsabilidades las que tenemos Vos tenés un hijo y tenés una gran responsabilidad. Anda saber a quién le está criando. Anda a saber o con quién quién va a ser su hijo, hijos extraordinarios, transformando generaciones. Termino con esto en el libro, en el capítulo 24 del libro Josué, podemos ver al pueblo de Israel en la misma disyuntiva que hoy, que hoy tenemos. Y el gran guerrero del pueblo de Dios, Josué declara en el verso 15 la decisión que él tomó y la cual ya yo también tomaré, yo, Emilio, tomaré, tomé ella. No sé qué decisión vas a tomar vos, pero yo he tomado la mía. Él se paró ante un pueblo como el nuestro, me refiero a una sociedad alejada de Dios, y se paró y como líder dijo esto, no, no sé cómo habrá dicho, qué, qué tono usó, pero yo me imagino de esta manera. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, si ustedes creen que servir a Dios es una tontería, no vale la pena, escojan hoy a quién servirán, servirán. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres, entiéndanse sexo, poder, dinero y toda esa tontería ahí de poner como un dios esas cosas en nuestra vida. Cuando estuvieran al otro lado del río con los dioses, los amorreos de cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es una decisión que vos podés tomar. No sé qué decisión va a tomar mi vecino, mi compañero de trabajo, los, profe, los, los padres del curso de mi hijo. Le digo yo a mi hijo: No sé, mi hijo, tu compañero, tu amigo, su familia, pero esta casa, papito, yo y mi casa vamos a servirle a Dios. De, mi, de la boca, de mi hijo, no va a salir grosería. No importa toda la grosería que digan los demás. De tu boca no va a salir maldición, no importa. No importa que nadie leer la Biblia, vos vas a escribir la Biblia. Yo voy a darte todo lo que tengo y voy a dejar el resto a la fidelidad de Dios sobre tu vida. Se acabó el tema. ¿Aceptar esta bendición o crecer el montón? No sé qué decisión la gente tomará, pero yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Quién puede decir eso? Pónganse en pie, por favor. ¿Quién puede decir eso? Vamos a decirlo, lo que quieren decirlo. Con un, con los ojos cerrados, tal vez con el, la mano en el pecho. Decir en el nombre de Jesús, yo y mi casa serviremos al Señor. Con todo mi problema, con todo mi efecto. Con, yo acá salí de este culto, también me voy a pelear mi, con mi demonio, hermano. No soy perfecto. Pero voy a servirle al Señor en el nombre de Jesús. Esa es la decisión que he tomado. Vamos a orar para que Dios pueda sellar esta palabra que hemos movido en nuestros corazones. Padre, te doy gracias por el día de hoy. Quiero bendecirte por esta palabra, y este mensaje que ha transformado mi corazón. Te pido que me ayudes a ser una persona de bendición para mis generaciones. Que Cristo sea una realidad en mi vida. Quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Quiero arrepentirme y me arrepiento de mis pecados y que mis generaciones sean bendecidas por una transformación que yo he tenido a causa tuya. Te bendigo Señor y lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.